Con todo respeto, se solicita al editorialista licenciado Leonel Lobo Guerrero Alvarado, presidente de la Comisión de Honor y Justicia de esta ilustre y benemérita sociedad, nos dirija su mensaje y en su oportunidad se sirva a declarar clausurados los presentes trabajos que nos ocupan. Con su permiso, señor presidente, con el permiso de la mesa de honor, distinguido auditorio, compañeros, consocios, representantes de los medios de comunicación. Siempre es un alto honor ocupar la tribuna de esta histórica e ilustre sociedad, especialmente en esta fecha, en que hemos sido testigos de importantes acontecimientos que inciden en la vida institucional de esta Casa del Humanismo. Esta Asamblea General Ordinaria, por su gran contenido, no cabe duda que alinea ya dentro del acontecer histórico de nuestra benemérita sociedad. No podía ser de otra forma. Aquí, como lo sabemos y lo hemos confirmado en las palabras de nuestro presidente, se han dado cita los más espléndidos talentos de la patria. Por esta casa han desfilado los próceres que han dado forma a la República, los adalides del liberalismo que han hecho de México un país de instituciones fuertes, los más preclaros pensadores del nacionalismo, de la cultura, del arte y la ciencia que nos han legado una gran nación. Un México que hoy, bajo el impulso del más grande reformador del siglo XXI, el presidente Enrique Peña Nieto, camina hacia la modernidad, marcha con paso firme hacia la construcción de un nuevo andamiaje que nos coloque en este mundo globalizado exactamente en la ruta del progreso y del desarrollo integral, que nos da rumbo y proyecto de nación. Esto es innegable y contundente, y solo quienes sufren de miopía o tienen intereses inconfesables o personales, no alcanzan a distinguir o no quieren ver. No haber hecho estas reformas hubiera sido condenar a México al atraso y al subdesarrollo. Y aquí, en este foro, es también de justicia reconocer el trabajo del gobernador del humanismo, no solo de la educación, sino también por sus compromisos cumplidos, el gobernador de la salud y de la infraestructura, el doctor Erubiel Ávila Villegas, presidente honorario de esta Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y presidente de la CONAGO, cuya obra, puedo asegurar con toda contundencia, lo ubica como el mejor gobernador de todo el país y lo coloca y coloca al Estado de México en una posición de privilegio, siendo su gobierno, y así lo confirmará el tiempo, parteaguas en la historia de esta entidad. Maestro Germán García Salgado, hemos escuchado con gran interés su informe correspondiente al presente año de 2015, de conformidad con lo que marca el estatuto correspondiente. Un documento que habla del liderazgo que tiene usted como intelectual y hombre de nuestro tiempo, encabezando a un gran equipo de trabajo cuyos resultados se han visto reflejados en el documento que acaba de exponer ante esta honorable asamblea. 2015 ha sido sin duda un año de retos y desafíos, de nuevos horizontes, de fincar en la unidad de este equipo una plataforma que ha permitido impulsar grandes acciones a favor del humanismo, que enaltece los principales valores de una sociedad siempre en permanente movimiento. A través de sus palabras y de los resultados que hoy entrega, nos complace reconocer su mensaje, el mensaje de la responsabilidad cumplida, al captar la esencia de la realidad de una institución comprometida con los más elevados principios del humanismo, de la cultura, de la academia y de la ciencia al servicio de la sociedad. Felicidades por tan brillante informe de trabajo, respetado señor presidente. También me permito felicitar a los compañeros consocios,
a los integrantes de esta honorable junta directiva, en particular a nuestro secretario general, querido maestro Enrique Arriaga Conchas, a nuestro secretario de Relaciones Interinstitucionales, querido maestro Joel Granados Gutiérrez, a los señores delegados de esta sociedad en territorio mexiquense, especialmente a los de Ecatepec, Atlacomulco, maestro Silvino Rivera López y doctor Jesús Blas Hernández, respectivamente, también amigos entrañables. Reconocerlos a todos ustedes, compañeros, por su contribución a este gran trabajo que ha permitido hacer de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística una institución de nuestro tiempo, de vanguardia, fortalecida por los más cultos valores al servicio de nuestra comunidad. Hoy aquí también se ha dado paso a una decisión transparente que habla del compromiso con la democracia de esta noble institución. Hemos sido testigos de una manera pública, porque aquí no hay nada que ocultar, de la decisión unánime de los integrantes de este cuerpo colegiado de aprobar la ratificación del maestro Germán García Salgado y de los integrantes de la junta directiva para que sigan sirviendo a la sociedad por otro periodo de 3 años. Es una muestra indiscutible de confianza hacia este equipo de trabajo que, de manera honorífica, pero con el más sagrado compromiso con el humanismo, entregan todos los días lo mejor de su talento, su calidad humana, su ética, su profesionalismo y su tiempo al servicio de la sociedad mexiquense. En mi calidad de presidente de la Comisión de Honor y Justicia, certifico la legalidad de este procedimiento, apegado al estatuto orgánico vigente en nuestra entidad federativa, y expreso mis parabienes a esta honorable junta directiva y en particular a nuestro presidente, para que este periodo por venir de los años 2016 a 2018 sea una etapa de mayor consolidación y éxito de los programas que desarrolla esta institución en bien de la sociedad. Quiero aprovechar esta oportunidad para reconocer también al doctor Pedro Gutiérrez Arzaluz por su extraordinaria obra Historia y Tradiciones de Ocoyoacac. No cabe duda que se trata de un acucioso y espléndido trabajo de investigación que nos ayuda a rescatar y preservar y difundir nuestro patrimonio histórico y cultural, coadyuvando al pleno fortalecimiento de nuestra entidad. Y en este marco me es muy honroso sumarme a la felicitación y reconocimiento a las distinguidas personalidades que hoy en este recinto del humanismo fueron galardonadas. Muchas felicidades. No cabe duda que son ustedes un verdadero ejemplo, porque han demostrado valores, virtudes y una limpia trayectoria profesional sustentada en el deber, la lealtad y una genuina vocación de servicio. Igualmente, muchísimas felicidades. Me es muy grato también felicitar al maestro Rafael Jiménez Pimentel, querido Rafa, historiador e investigador de Prosapia, quien nos ha deleitado en el marco histórico de esta solemne sesión de homenaje a don Sebastián Lerdo de Tejada, ofreciéndonos una bien documentada apología de tan insigne personaje. Y ya para concluir, solicito respetuosamente nos pongamos de pie a efecto de proceder a la clausura correspondiente de esta sesión solemne. Siendo las 14 horas con 26 minutos, el día 18 de diciembre del año 2015, procedo formalmente a declarar clausurados los trabajos de esta Asamblea Ordinaria General Ordinaria de la Ilustre y Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, en la que se asumieron importantes acuerdos para la vida institucional de este organismo, que por sus hechos, acciones y compromisos se ha convertido en el emblema del humanismo del Estado de México. Muchas gracias por su atención.
en presencia de todos ustedes, culminamos esta sesión de pie entonando el himno del Estado de México.